Informe de situación general. He tenido que pasar por la cantera. Empezaremos a producir Are ya mismo. Prometí hablarle de Dylan si nos ayudaba. He esperado di... Se lo trajimos tras el... Y vi a unas... Póngale. ¿Qué? No. Y no... ¿Qué estoy...? Informe de situación general. Estamos fortificando el ejecutivo, seguro que nada. Mantenimiento. Es estable, más o menos. Un empleado de seguridad llamado Aris ha evitado que diversos lugares clave caigan al tenis. Muy buenas. Ha caído, pero un equipo resiste. Sector de contención. El panóptico. Momentos alterados. Presión de máxima seguridad. Peligrosos. Thank you.
hombre herido! ¿Qué os ha pasado? Witz. Estoy bien. Sin es que sacar. Mi estado y... Lord. Agencia. No es... Está... Ir. Por favor, estaré bien tratar. Lo volveré a... Usa... Perdón. Wells no puede estar lejos. Y estos deben de ser los relatos que me dicen. ¡Vamos, Coleman! ¡Despierta!
Que lo debes. ¿Cómo se...? ¿Por dónde? Vamos. ¿Y los relojes estos? Defecto del umbral. Esto era una oficina. Voy a ver. Es O'Neill. Mierda. No queda nadie más. Cuando quedó claro que no podíamos contener un objeto alterado, Horowitz ordenó la retirada. Conseguimos salir, pero el Hiss nos esperaba. Llevé a Horowitz al crucero del hotel y volví. Fuiste muy valiente. Soy médico. Estamos muy cerca. Thank you.
Vamos, el cordel del motel está al otro lado de logística. Horowitz debería seguir allí. Vamos. Espera. ¿Qué pasa al corral? Mierda. Horowitz. Oh, Dios, no. ¡Puto X! ¡Se ha apoderado de él! Para ver si está bien. Decías Hormas. Cefal. Parel.
P6 es el nombre de la agencia para Dylan. Hay una brecha en su celda. ¿Lo habrá encontrado el Hiss? ¿Estás con él? ¿Puedes protegerlo? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a Dylan. Siento curiosidad por él. ¿Qué clase de hombre será?
Le ha tocado pasarlo tan mal como a mí. En este sitio, igual ha sido peor. Ah, pero voy. Kof, gente. Yo me. Vamos. Anda, escucha esto. Fallo de contención en la celda 69 del panóptico. ¿Lo pillas? 69. El panóptico. Dylan está cerca. Pero ese objeto de poder puede reventarlo todo antes de que le encuentre. Algo falló en el plan de la gente de convertir a Dylan en director. Según Marshall, la culpa fue de Dylan, pero ¿qué le hizo la agencia a él para empezar? Creo que le está ocultando algo. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué estás haciendo ahí dentro? ¡Gracias a Dios! A ver, alguien tiene que vigilar este objeto en todo momento. ¡O se va a desviar! ¡Mi relevo no ha llegado! ¡Puedes ayudarme! ¡Mierda! Ahora no puedo, lo siento. Estamos en plena emergencia. Pero volveré, lo prometo. Vale, vale, pero no te olvides. No puedo vigilarlo mucho tiempo más. Yeah.
¡Refuerzos del GIS! ¡Seguid disparando! Ese es el objeto de poder. Tengo que purgarlo.
Salvador, jefe de seguridad. Vale, la tele. Otro objeto de poder fuera de control. Ahora por Dylan. Thank you.
Hola. ¿Puedes oírme? Ya sé. ¿Dónde estás, Jesse? ¿Emily? No está. Dylan se ha ido. Puede estar cerca. O le ha pillado el gis. No estoy segura. Jesse, oye. Dylan está aquí con nosotras. Acaba de entrar. Ha venido a entregarse, dice. Le ha afectado el gis, pero es distinto a los otros. Tenemos que aislarlo. Voy para allá. Tenemos que volver. Quiero ver a mi hermano.
Vale, esto no llevará mucho tiempo, Dylan. Como he dicho, hoy quiero hablar de Jessie, tu hermana. ¿Qué pasa con ella? Quiero tu opinión. ¿Qué piensas de ella? ¿Qué clase de persona es? Cosas como esa. Adoraba a mi hermana. De pequeños, digo. No ordinaria. ¿Y ya no es así? Cuando llegué, seguía igual. Esperaba que viniera a buscarme, a llevarme a casa. Íbamos juntos a todas partes, porque iba a ser diferente esta vez. Casper dijo que podía venir a la agencia. Si quería. ¿Por qué crees que fue? Porque no le importaba. Siempre había querido ir por su cuenta a ver mundo. Desde siempre. Supongo que se salió con la suya. Vale, dices que quería ver mundo. ¿Había mencionado algún lugar en concreto? ¿Por qué? Ya sabes que aquí nos gusta hacer preguntas. ¿Nombró alguna ciudad, un pueblo, un monumento o algo? No me acuerdo. ¿Algún amigo de la familia? ¿Conocíais a alguien que viviese fuera de ordinario? Hemos caminado. Dile a Casper que para comer hoy quiero una pizza. Dylan, espera, no hemos... Fin de sesión.
mucha suerte. La resonancia que emiten los ARE es la antítesis de cualquier variante de la señal del KISS que encuentre. ¿Cómo creó Darling esta cosa? Por fin, después de tantos años, Dylan está aquí, pero llegó demasiado tarde. ¿Cómo está? Necesito saberlo. Ha sido víctima del GIS, pero es distinto a cualquier otra manifestación registrada. A lo mejor eres especial por tu genética. Él también era candidato principal, o lo estará protegiendo Polaris. ¿Será otro factor distinto? Quiero más pruebas. Parece tener más control y más presencia. Quiero verle. Seguirá siendo mi hermano. Claro. Marshall ha encargado una jaula con ARE para contenerlo. Está en el piso de arriba. Vale, tengo que irme. Jesse, ten cuidado. Jesse, cuando visitaste investigación, ¿te cruzaste con una tal doctora Raya Underhill? Pues no. ¿Quién es? Era... bueno, es una compañera mía. Investigadora. Estudiaba una especie de moho extradimensional que crece bajo investigación. No me gusta cómo suena eso. Ni a ti ni a nadie. Mira, no sé nada de ella desde la llegada del GIS. Si vuelves a investigación, ¿podrías echar un vistazo por el sector? Claro. Gracias, Jesse. ¿Puedo ayudarte en algo? Tengo que irme. Tú dale caña. Eso haré. Estos datos se procesan solos. Dios. ¿De verdad tenía que escribirlo todo en ese código incomprensible? Me cago en Marshall y en sus mierdas de la CIA. He encontrado esta ficha. ¿Sabes para qué es? Ah, es una ficha de Gramola. Esos trastos aparecen donde menos lo esperas, como monedas falsas. Sirven para activar un objeto de poder. Supongo que una gramola. ¿Tiene alguna canción buena? No, solo un disco. Cuidado si la enciendes. Cuando suena, acabas en la formación. ¿La formación? Eso no suena bien. ¿Y por qué te manda allí? Llevamos años preguntándonoslo. A ver... no es más que un montón de rocas creado por alguien, pero los investigadores confirman que es el umbral de la cantera, aunque nadie ha podido trazar una forma física de llegar a la formación desde mantenimiento. O sea, que está en la cantera, pero no sabemos dónde. Solo mandamos expediciones anuales a la formación. Salvador las llama chequeos. La de este año entró justo el día en que llegó el GIS. Deberían haber vuelto hace unas horas ya al terminar la canción. Puedo entrar y echar un vistazo. Lo agradecería. La gramola está almacenada ahí al pasar el control de seguridad. Mete la ficha y disfruta del viaje. ¿Qué es la roca negra? Joder, no empecemos con la roca. Desde que los del laboratorio descubrieron que bloquea lo paranormal, no paran de entrar y salir de la puta cantera con cosas. Asco de gente. Siempre lo complican todo. Veo que hay tensión entre departamentos. La cantera al menos tiene un buen cielo nocturno. La cosa es que Salvador y yo nos tomábamos siempre unas birras allí. ¿Qué sabes sobre el Dr. Darling? Supongo que sé lo mismo que todos. Investigador jefe. Le gusta hablar como a cualquier científico. Últimamente está un poco loco. Pero me han prohibido que lo describa como tal. Todos dicen que Darling tendrá la solución a esto, pero... ¿de qué nos sirve si está totalmente ido? Eres segurata, ¿no?
¿Trabajas con tropas? No suelo. Las tropas hacen reconocimiento y responden a SMA. En seguridad nos ocupamos de los peligros internos. Deben de ver cosas bien raras. Y que lo digas. Mira, cada semana se enfrentan a cosas que nadie había visto nunca antes. Muchos se retiran por colapso neural. Consulté la definición médica. ¡Qué horror! ¿Qué hace la agencia con los umbrales? Hacer lo que se dice hacer no es que hagan gran cosa. Marshall envía tropas a hacer mapas, busca crecimiento, epicentros y muestras. Básicamente a medirlos. Parece que ha hecho los deberes. En mantenimiento, los umbrales son otra herramienta. Sacamos agua de uno y los científicos roca negra de otro. Usamos el agua para todo, menos para beber. ¿Por qué no lo bebes? De verdad quiero saber. Pues porque a veces encuentras grumitos, da bastante asco. No, no quería saberlo. ¿Qué tal te cae Marshall? ¿Marshall? Marshall es la puta ama. No podíamos pedir a nadie mejor. Es un poco, no sé, intensa. Pero con la que le ha tocado, es normal. Sí que tiende a desaparecer con frecuencia. ¿A dónde va? La última vez investigué en el registro. Las cámaras mostraban que entraba en la cantera. Estuvo allí varios días. Normalmente está prohibido. Pero Marshall tiene reglas propias. ¿Qué tendrá de interesante la cantera para ella? Tengo que irme. ¿Y yo? No eres la única que tiene trabajo. Ven cuando quieras. ¿Puedo ayudar? Hola, Jesse. He estado en la cantera. ¿Para qué es la roca negra? La agencia usa la roca negra para contener todo tipo de cosas. Les faltan ideas. Cascos en vez de cajas. Cuchillos y no escudos. Cudos. Darling. Tengo que irme. Tú dale caña. Eso haré. ¿Puedo ayudarte? Creo que no te he contado esto nunca, pero lo cierto es que iba para soldado. Superé la instrucción, hasta llegaron a considerarme un novato. Bueno, al grano. Mi equipo era gente estupenda. Éramos 6 más y yo. Rimos, Hazard, Cho, Guy, Heptonstall y Thompson. Se suponía que volvían ayer de una expedición. Teníamos previsto tomar unas cañas con alitas de pollo. Pero cuando Darling repartió los are, no estaban. Entonces no tenían defensa contra el GIS. Se preparan para lo peor, pero esto no podíamos haberlo previsto. Llevábamos estas bolsas al cuello y no quiero que el GIS las consiga. ¿Podrías traérmelas? El escuadrón pasó por mantenimiento, pero luego seguramente se dispersaron. Miraré a ver si los encuentro, Arish. Y no dejaré que el GIS se los quede. Tengo que irme. ¿Y yo? No eres la única que tiene trabajo. Atenta, Faden. Muy buenas. He puesto más seguridad a tu hermano. Sin ánimo de ofender, es el cabrón más aterrador que he visto en mi vida. Pero sin ofender. Tengo que irme. ¿Y yo? No eres la única que tiene trabajo. No vayas a descuidarte ahora. ¿Qué hay? Con el GIS aquí, estamos todos en peligro. Si Trench estuviera, no lo habría permitido. Por favor, Trench pertenecía al mismo movimiento responsable de todos los desastres.
interesante? Tengo que volver al trabajo. ¿Qué tal va todo afuera? A por el GIS. ¿Te enteraste de que el prisionero capturado es el hermano de la Liga? ¿Su hermano? Y lo ha traído aquí. Vamos a morir. El tren te altera ya. Cosa no temporal. El tren te altera ya. Felicidad. Ver las blancas. Ojos rojigualdos. El espejo arregla al invertir. Vísceras en la puerta. Cruza la superficie húmeda con los dedos. Siempre has sido quien eres. ¿Quieres creértelo? Te miramos cuando sueñas. Casi nos oyes hablar y olvidas. Esto pasa. El trueno te altera ya. Felicidad. Perlas blancas. Gusano temporal. Mierda. El trueno te altera ya. Felicidad. Es Dylan. Perlas blancas. Ojos rojos. ¿Puedes oírme? El espejo arregla. Vamos, Dylan. Soy yo. Aquí estoy. Siempre has sido quien eres. ¿Quieres creértelo? Te miramos cuando... ¿Sabes quién soy? Lo sabes. Dilo. Eres la hermana de Dylan Faden. Habla en tercera persona. Eso es buena señal. ¿Sabes quién eres? Dylan, no. Trench y Darling me cambiaron. Soy P6. P6. Pero estoy mejor. El GIS me hizo mejor. Cruza la superficie y no me da con los dedos. Siempre has sido la novedad que eres. ¿Puedes parar? Por favor. No es el reencuentro que esperaba. Sienta bien decir eso. Quiero decirlo. Suena bien. Me hace sentir bien. ¿Quieres decirlo también? No. ¿Qué te den? Ayúdame a sacar eso de su cabeza. Si sigue ahí. Si queda algo de él. Tienes que ayudarme. ¡Tú! ¡Entraste por el agujero en ti! ¡Te dejamos entrar! ¡Siempre has estado aquí! ¡Sin nadie! ¡Una copia copiada de una copia! ¡Basta! ¡La monda! ¡Mierda!
puede verte. No es seguro. Encontramos a Polaris con mi hermana cuando éramos pequeños en Ordinary, en el desierto, tras la puerta abierta por el proyector. Ella no me ayudó cuando Trench me raptó. No me dio ningún poder. Todos mis poderes son míos. No me ayudó en mis años de encierro. Tras la canción, el aplauso. Te creamos hasta el final. Si caes, que lo vuelvo y brota la verdad de ti. La casa. La agencia me trajo junto con el proyector e hizo lo que siempre hace en casos como este. Usarlo. Y entonces... abrieron la puerta al GIS. Por eso sí les daré las gracias. ¡Ahí! ¡Eso es! Detuvimos el suceso mundial alterado en Ordinary, apagando el proyector. Y ahora el proyector está aquí. Esta canción se te pega hasta mientras duermes. Baby, baby, baby. Yeah. Es plástico. Seguro y nada preocupante. Qué risa. Yo traje al Gis. Lo dejé entrar. Para librarme de ella. El Gis es mi libertad. Polaris te utiliza. La agencia te utiliza. Eres su marioneta. Casi oyes nuestras palabras, pero olvidas. Si desconectamos el proyector, quizás... nos dice quizás detenga al Gis. Tal vez aún pueda salvar a mi hermano. Averigua la verdad, Jessie, hermana. El lado oscuro de la agencia. El GIS es la mejor opción. Ve al programa candidato principal en el sector de contención. Tengo la tarjeta llave para que entres. Salvador quiso que la tuviera. ¿Quiso? Mientes. Vi lo que quedó de Salvador. Lo que hizo el GIS. Vale, Dylan. Iré. Quiero saber toda la verdad. Iré, aunque solo sea para buscar el proyector. ¿Puedes ayudarme? Acabemos con esto. Cosa no temporal. El trueno. Cosa no temporal. El trueno te altera ya. Felicidad. Perlas blancas. Ojos rojigualdos. El espejo arregla al invertir. Vistas en Amon. No sé qué más espero encontrar aquí dentro. Dylan. ¿Podemos hablar? Esta noche he soñado con algo curioso. Empezamos bien. Vale. Te escucho. Estaba en Ordinary antes de todo esto. Pero en el sueño estaba sola. Era la única. Una niña. Me llamaba Jessie Dylan Faden. Entonces la agencia me capturó y me trajo. Me encerró. ¿Te has fijado en que nuestros nombres, Jessie, Dylan, valen para chico y para chica también? ¿No crees que es raro? Porque yo sí. Vale. ¿De qué está hablando? ¿Qué está intentando decir? Cosa no temporal. El trueno te altera ya. Felicidad. Perlas blancas. Quizás Dylan sigue ahí dentro. Tal vez pueda llegar hasta él. Me gustaría hablar con mi hermano, por favor. ¿Dylan? Dylan quiere contarte un sueño que ha tenido. ¿Otra vez?
iba a ser director de la agencia. Te conseguía un curro aquí para estar siempre contigo. Tú eras oficinista. Hacías cafés y traías el correo. Y siempre había algo que hacer. Y las cosas no cambiaban nunca más. Era guay. Molaba. Eso depende. Ahora viene lo raro. El sueño cambió y se volvió irreal. Era un juego. Estábamos jugando. Y el juego era jodidamente aburrido. Pero no lo dejabas. Y luego cambió otra vez. O tal vez fuera otro sueño distinto. O qué sé yo lo que era. Pues este otro sueño era más un musical. Es una canción normal sobre una chica normal en una ciudad también normal. Es una historia bien normal. Tenía un trabajo normal en una empresa normal. Y, na, 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 na. Y ya no recuerdo más de ese sueño. Tal vez sea mejor. Gusano temporal. El trueno te altera ya. Tal vez me ayude a investigar el GIS. ¿Podemos hablar? Acabo de soñar con algo. Mierda. Fascinante, pero ¿podemos hablar sobre el GIS? En mi sueño salía. Menos es nada. En mi sueño el GIS había salido de esta prisión. Esta casa. Lo liberaba yo. Nos recibía el propio presidente. Aceptaba el GIS. Fue el primero de muchos. Al principio, mucha gente estaba aterrorizada con todo el tema. Pero algunos que lo oyeron recibieron de buen grado el GIS. Poco a poco la gente cambió de opinión y el mundo se unió en un solo gran GIS. ¡Qué maravilla! Vale. Muy interesante. Que conste que eso no ocurrirá. No si puedo evitarlo. El trueno te altera ya. Felicidad, perlas blancas. A lo mejor vengo aquí a sufrir. ¿Algún otro sueño nuevo, Dylan? Pues sí, hermanita. Era tan real como los demás. Como si fuera real y la realidad un sueño. Igual es todo un sueño. O tal vez real. Un sueño en el que mi hermano me cuenta lo que sueña. Vi un lugar oscuro con un nombre oscuro. Se llamaba Puerta. Me habló de mundos superpuestos, entrelazados, y de mundos dentro de otros mundos. En un mundo había un escritor que narraba la vida de un poli. En otro, el poli existía. Puerta me dijo que estaba en todos al mismo tiempo, pasando de un mundo a otro. Pregunté cómo llegar a ellos para llevar allí el GIS. Pero no quiso ayudarme. No le gustó la idea. ¡Qué ignorante! A mí tampoco me va la idea. El trueno te altera ya. Felicidad, perlas blancas.
Venga, otra vez. Con más empeño. Déjame adivinar. ¿Me quieres contar otro sueño? Sí. Sí. Ahora lo estoy soñando. Oh, eso es nuevo. En este sueño estoy en la esquina viendo a Jesse y Dylan hablar del mismo sueño. ¡Mismo sueño!, dice Dylan. ¡Lo repite una segunda vez! Estoy parado, mirando. No puedo hacer más. Estoy atrapado. No tengo más que contar de ese sueño. Vale, vale, Dylan. Qué bien. ¿Sigue ahí dentro? ¿O es el Hiss jugando con mi mente? Perlas blancas, un forzojo igual. No lo sé. El espejo arregla al invertir. Vistas en la puerta. Cruza la superficie húmeda con los dedos. Siempre has sido quien eres. ¿Quieres creértelo? Te miramos cuando sueñas. Casi nos oyes hablar y lo oyes más. Esto pasa más. Más veces. Soy Lynn Salvador, director de seguridad de la agencia. Esta es una orden oficial de seguridad debido al incidente en abril por el caso 21C. ¿Alguna novedad? No pensaba que fuera a estar en el sector ejecutivo. Mírame, mamá. Tengo que irme. ¿Y yo? No eres la única que tiene trabajo. Ándate con ojo. Marshall no me dio órdenes antes de irse.
Supongo que seguiré con tareas difíciles.